Muy buenas a todos, chicos y chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a comentar el avance de otro anime de la temporada que se llama Infinite Dendogram, que es al estilo Tate no Ryusa chica, nuestra querida, nuestra hija Hajime, nuestra hija de Naofumi, nuestra hija de Kirito, nuestra hija de Goku, nuestra hija de Gohan, nuestra hija de Mimijo. Pues de todos ellos, pues es que es el mismo estilo, es un VRMMO, básicamente otra vez. So que creo que más es el del Tate, el de nuestra Maple-chan es mejor que este. Eso me da un poco como entender. Por ahora los tres capítulos que he visto del otro y de aquí. Que sea que es el capítulo 4 salido ayer. Que no lo he visto aún. Voy a una semana de retraso. Recomiendas entre los animes. Pero me da mejor pinta el otro, ¿eh? Que este. Este es en plan, está bien, mismo estilo, pero es un poco me un poco más suave, ¿sabes? No está oh, wow, increíble, pero es un poco más suave. En fin. Oh, ¿tiene canal y todo? Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo, loco! ¡Me voy a coger toda la pierna! Oh. Seguir. Un canal de Geo. Guay. Ah, qué guay, no quiero ver. Me lo voy a dejar ahí, pero lo voy a ver yo después a todas. Porque por cierto, voy de aquí ya por la mitad. No, por el capítulo. Por el minuto 15. Ya del capítulo. Bastante kawaii, kawaii. Me gusta más esta portada. Explíquese. Ah, son esos, son consejos. Ok. En fin, vamos a presentar a los personajes. No sé ni hablar. Ray Sterling. ¿No era Sterling? Bueno, en fin. Un joven que comenzó los exámenes universitarios y comenzó su tan preciado Dendogram Infinite. Por lo tanto, tiene una personalidad fuerte, pero está llena de justicia y tiene una fuerte voluntad de poner de pie muchas veces sin tener en cuenta el peligro de las cosas que no se pueden ceder. El embrión que ha surgido es una némesis. El embrión, perdón. Que ha surgido es una némesis de una niña. Bueno, es una maid, más bien, una maid. Me encantó el comentario que me pareció muy interesante, más que encantó, de que cómo se va a relacionar esta relación en plan de una IA con un player, ¿sabes? O sea, la relación, plan, si va a haber sentimientos de amor, del uno al otro, cómo va a ser y cuando, supuestamente, si se relaciona y todo eso, ¿qué pasará cuando acabe el juego, cuando el jugador deje de jugar? ¿Qué pasará? Eso es importante. Y eso también me iba a interesar mucho. Némesis. Embrión dado a Rai. Bueno, embrión de Rai. Tipo doncella de arma. Con arma. Por lo general se parece a una niña con un vestido gótico. Yo no veo el gótico. Pero puede cambiar a una forma de arma. Tiene todo magnífico pesado de apariencia. Pero es una niña que teme a los fantasmas. Es verdad. Es un poco mordaz. ¿Qué más? Ah, aquí lo pone Ray Sterling. ¿Lo ves? Sterling, no Sterling. Sterling. Sterling es el jugador. Sue Sterling. Hermano de Ray. Dendogram Infinite ama a los disfraces de osos. Pero en realidad el avatar tiene la misma apariencia que el real. Por lo que es indispensable evitar que la cara se rompa. Aunque tiene un aspecto cómico que incluye su apariencia, es una persona confiable para Ray y otros. ¿Qué más? Perdón. Rick Holmes. Un maestro brillante que es especialmente bueno para observar y analizar. Aunque parece ser honesto y serio, su trabajo es femenino. Por la cara, ¿vale? Yo también al principio pensé, ¿es una chica? Lo juro, al principio cuando lo vi por primera vez, digo, ¿es una chica?
pero es un hombre. Aunque parece ser... Pimp. Ah, es verdad que es Pimp, es verdad. Para el mismo principiante, para Rook, para el mismo que Rook a menudo actúan juntos. No hay mucha diferencia entre el real y el avatar al hacer personajes. ¡Oh, Dios mío! Es verdad. Se llamaba Babylon. No lo he visto el capítulo. No lo he visto. Hasta que no llegue el domingo no me voy a poner al día. Lo que voy a ir a ver por los animes del jueves para pasar al viernes. Que voy a empezar con Raidan, justo. Babylon. La categoría es Gratner en look embrio. Inocente y encantadora. Es una sucubus, para que lo sepáis, ¿vale? El diablo es limitado porque Luke es menor de edad y su tentación es elaborada, como golpes de hombro y almohadas de rodilla. Me gusta comer alimentos con blasfemia, como hacer dulces picantes. Eso es verdad, es súper raro. Tú no has aparecido. Tú tampoco. Tú sí, Mary Adler. Mary Adler. Job, es reportera, periodista, y pertenece a la red informática de Dendogram, Dean. Una mujer de pie en un traje negro y gafas de sol. Proporciona información diversa a Rey. En un tono que no le pone ropa a los dientes. Hay muchos misterios debido a la muerte del dios. Tú también has salido. Liliana Granma, creo que ponía, ¿no? Grampia. La primera mujer que Rey conoció después de completar el tutorial y descender al mundo de Infinite Dendoran. Liliana tiene una hermana menor del año. Bueno, Liliana y su hermana mayor. Es su hermana menor. Bueno, es una NPC, lo tristemente. No, bueno, también se han dicho que los NPCs aquí no importa nada. Básicamente, si un NPC muere, no es, la vida sigue normal. Lo que pasa es que ellos no reviven, no son como los jugadores. Que básicamente, si tú mueres en el juego, tienes un día de bloqueo. No puedes entrar hasta que pase un día y tú dices, joder. Que básicamente un día en el juego, o sea, un día en la vida real vendría a ser 3 días en el juego. Tú dices, me cago en la puta. Emilian Grampia. Muy parecido, pero bueno. En versión Loli. Cheshire. A mí. A ver, esto es lo que me arreglé. Al principio era un conejo gato. Y ahora es un conejo. Y ahora es un gato, perdón. Gestión número 12 de Dendogram Infinite. Está a cargo de los tutoriales para la mayoría de jugadores, incluidos Ryan. Me gustan las personas educadas. Bueno, me gustan las personas evolucionadas. Fígaro. Fígaro, Fígaro, Fígaro. Este está OP, ¿eh? Maestro del Super Reino del Reino de Alter. Reina primera en el ranking de duelo. Se encuentra como tres gigantes, como el tercero de los mejores. Pero es amigable y humano. Job es el pináculo del sistema guerrero. Super Warrior. Over Gladiator. La amiga de Shu. Ni idea, ni idea. Me has recordado acelerator, no sé por qué. Empecemos la historia. Me ha recordado Accelerator, no sé por qué. Ya que está en silencio también. Me ha recordado Accelerator. Aquí lo pone. El 15 de julio de 1943, cada jugador. Bueno, se le dio a cada jugador un VRMMO Dendograma. Dendograma Infinite. Infinite Dendograma, perdón. Con un sistema único, embrio. Que sigue la evolución del patrón Infinite. Infinite Dendogram, que tiene elementos que habían sido técnicamente imposibles porque VRMMO no se pudo realizar hasta entonces, rápidamente se convirtió en un gran movimiento y barrió el mundo. Reiji Mukutori, un joven que comenzó a vivir solo en Tokio después de completar los exámenes de ingreso a la universidad, comenzó Infinite Dendogram, que había sido invitado por su hermano mayor durante mucho tiempo para conmemorar el final del estudio durante mucho tiempo. ¡Pam! Ese es el intro. Ahora, vamos al capítulo 4. Ha llovido, ¿eh? Del 43. 23 años falta, ¿eh? La inversión es como una bandera voladora. Ahora veremos el nombre del capítulo, ¿verdad? Verdaderamente. En su camino hacia la ciudad del duelo. De. Duelo Gideon, Rice. Bueno, Rai. Se encuentra con un enjambre de duendes que atacan el carruaje de un comerciante Rey. A quien no se puede pasar por alto. Coopera con la liberación de los duendes, bueno, de los goblins. Pero se meten problemas con la aparición de VM. ¿Existe alguna posibilidad ante el poder abrumador y el ataque estado anormal? ¿Está pasando como dragón o cómo hacemos?
¿Nos imaginas? ¿Really? ¿Really, nigga? Va, aquí vemos aquí a Rice enfrentándose contra el duende, este mal. Contra el orco, duende, no sé. ¿Rice está derrotando una Genki-Dama? ¿O qué? Parecía, ¿eh? Bueno, vemos aquí que está usando espada a su. A main. Y esto no sé qué es. Parece un pingüino. Me está observando. Otras imágenes. Muy poco, ¿no? A ver, el capítulo 3, ¿cuántos había? 3 también. Carajo. ¡O casi! En fin, vamos al avance. Vale. Reverse as flag. Como una bandera ondeando al revés. Vale, así se va a llamar el capítulo de hoy. Bueno, lo acabo de ver, ¿sabes? Lo terminé y me puse a ver Somali. Mi hija. ¿Qué es mi latina? Y ahora es cuando dirán, bloqueo otra vez y yo diré, no. Que no me hagan lo mismo. Como, bueno, Onsuki ya me cabreo. Así que Onsuki ya lo tengo aprendido y Onsuki se va a ir siempre y le mute cuando vuelvan a abrir. Por favor, déjenme a Somali. No quiero que la tina se quede sola, ¿vale? Por favor. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo, ¿vale? Hasta la próxima.